viene la introducción de Ari, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vienen las personas, escriben en nuestras redes sociales, este perrito está sufriendo un maltrato, vengan a traerlo. Es las palabras comúnmente de acá de los hondureños. Entonces, hay personas que no saben cómo nosotros tenemos que hacer para ir a traer el animalito, y si podemos, ¿verdad? Porque hay momentos que con dolor en nuestra alma tenemos que decir, no tenemos espacio. Si usted brinda un espacio, con mucho gusto nosotros apoyamos. La familia debe de estar consciente de que va a haber un animalito, que se va a hacer pipí, que se va a hacer pupú. Hay animalitos que están adaptados a hacer en el patio. Hay otros animalitos que, por ejemplo, yo tengo varios que yo abro la puerta de mi sala y pum, para adentro, hacerse adentro. Entonces, escucha, digo yo, ni modo, a limpiar, ¿verdad? Porque ya estamos acostumbrados a esto. También saber qué tamaño de perrito debemos adoptar, ver si nuestra casa es amplia. Ah, pero solo tengo este espacio cuadrado aquí por donde está la pila, digamos, por decirlo así. No, pues tengo que adoptar un perro pequeño. También es muy importante saber la edad del perrito. Si queremos un perrito que sea 20, pues entonces yo quiero un perrito que dé lata, que ladre, que juegue, que yo lo vea en acción. Pues no tenemos ese tipo de perrito. Pero hay personas que dicen, no, es que yo quiero un perrito que sea tranquilo porque lo quiero tener dentro de mi casa. Entonces, le ofrecemos perritos que son adultos, incluso ancianos, que ya no van a romper las cosas, van a tener su camita entera y no van a molestar. Los perros jóvenes y los cachorros son similares porque ellos están en una etapa de rebeldía, por decirlo así. Entonces ellos juegan, relinchan, si miran un zapato con un cordón allá, vienen y lo jalan y lo rompen. Entonces eso tenemos que saber, el espacio, el tiempo, la capacidad económica, que es muy importante, ¿verdad? Considerar también que nosotros tenemos que darle un espacio a ese animalito, ¿verdad? Como dice Kenia, no solo, aquí está tu comida, aquí está tu agua y nos vemos. El animalito necesita muchas caricias. Nuestros animalitos, como son tantos, ellos quieren, todos quieren una caricia de nosotros. Entonces, es difícil. Bueno, cuando yo llego, salgo de acá de trabajo, yo llego y pues no les hablo. Entro, me quito la ropa, la cartera y todo, y ya después cuando ya los veo relajados, empiezo a tocarlos uno por uno. Porque si no se pelean, porque todos quieren el amor de nosotros. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Saber qué tipo de perrito estamos buscando, ¿verdad? Porque nosotros damos, hacemos un amplio con las personas, le damos mucha confianza, llevamos el animalito a una prueba de una semana para ver cómo interactúan ambos. Pero lastimosamente, últimamente se me han dado dos casos que no han durado, pero ni un día. ¿Por qué? Una, porque no se llevó con el gatito. El otro, pues, que el muchacho lo sacó a pasear y pues dice que el perrito empezó a pelarle los dientes a otro perrito, que eso para nosotros es algo normal, como le explicaba yo. Pero no, me dice que lo vi agresivo. Ah, no, está bien, fui a traer el perrito. Entonces, esto se requiere armar de mucha paciencia. Esto le pedimos a las personas que al adoptar pues tengan la paciencia, ¿verdad? Para poderlos comprender. No los pueden conocer en horas, en un día. Hay que darles su espacio y pues tratar de acercarnos, darles la confianza, ganárnoslos con premios, ¿verdad? Como nos enseña Mónica, ¿verdad? Darles premios, ponerles jamoncitos en las orillas para que él vaya entrando a la casa y en confianza, ¿verdad? Eso es muy importante. Requiere, ¿verdad?, bastante paciencia, como le digo, ¿verdad?, para poder adoptar un animalito y ver esos factores, el espacio, el tiempo, si mi familia está de acuerdo, qué tipo de perrito debo de adoptar, la capacidad económica para poderlo llevar al veterinario, esterilizar, castrar el animalito, ¿verdad?, que tenga todos sus cuidados. Y Silvia, ¿ustedes hacen algún seguimiento una vez que un animal está adoptado? Sí, nosotros hacemos una preentrevista, ya sea por teléfono o físicamente. Nosotros visitamos el hogar
donde desean adoptar. No todas las personas están aptas, ¿verdad? Porque hay personas que, con una persona que diga, no, a mí no me gustan los animales. Entonces, ahí ya no damos el animal, ¿verdad? Porque pueden pasar muchas cosas. Entonces, nosotros damos seguimiento hasta que el animalito fallece. Y le damos el espacio a la persona de que nos cuente si tiene algún problema, si dicen, fíjense que lo tengo que regresar porque me voy de viaje. Tienen que darnos un chance a nosotros para nosotros volver a publicar el animalito y buscarle otro hogar. Mientras, su casa donde lo han adoptado va a ser la casa cuna. Muy bien, excelente, perfecto. ¿Y te ha tocado la experiencia de ir a rescatar un animal ya adoptado? Sí. ¿Sí? Tenemos a Duque. Duque es un perrito que pues su mamá, que se llama Gema, ella pues la fueron a dejar abandonada una señora en un taxi bajo el saco en la entrada de una colonia capitalina, ¿verdad? Y pues y miraban que se movía eso, abrieron el saco, era la perrita embarazada. Tuvo sus 6 perritos, a la siguiente semana pues todos fueron dados en adopción. Pues yo perdí contacto con la persona, pero como nosotros pedimos referencias personales, que eso nos ayuda a buscarlos, me contacté con una de las referencias, ¿verdad? Al ver que la persona no me contestaba, solo me dijo la señora, necesito que venga a traer este perro. ¿Qué pasó? Dije yo, y me voy. Me fui en un taxi. Ay, bueno, se me fue el mundo, porque el perrito estaba en un espacio como unos 4 metros, por decirlo así. Hacía sus necesidades, se hacía pipí, se comía su excremento, fue algo, pero yo me quedé casi en shock. No podía dormir, ¿verdad? Ver el perrito con aquellas llagas en su cuerpo, desnutrido, porque es un semejante perro, ¿verdad? Es grande, raza grande. Pues vengo yo y les digo a las chicas, porque como dice Wendy, a veces pasamos estresadas, preocupadas, ¿verdad? Por tantos animalitos en abandono y por cosas, ¿verdad? También nosotras de mujeres que pasamos. Bueno, les comento, chicas, le digo yo así con la sutil, ¿verdad? Palabra que les pude decir que encontré en mis labios, pues, este perrito es este, pasó este. Mando los videos, no, inmediatamente dice Wendy, hay que rescatarlo. Entonces yo hablé con la señora y le dije yo, voy a traer esto. Lo fuimos a traer y pues gracias a Dios nos ha costado un poco, pero el perrito pues se le ha quitado sus miedos, ya tiene su propia comidita pues que come muy bien y estamos tratándole su piel, que es lo que nos ha costado un poquito más. Es uno de los casos. También tenemos otro caso de un perrito pues que lo adoptaron de 2 meses igual que Duque. Él se llama El Negro. Es un perrito, pues, que muy bien vivía al principio y todo. Pasó algo, que el muchacho era soltero cuando lo adoptó. El muchacho se casa. Cuando el muchacho se casa, la joven pareja de él, pues, como que no le gustaban los animales. Y le dijo, ese perro me da miedo. Cada vez que lo veo, el perro me pela los dientes. Y bueno, llevamos unas personas que también nos apoyan, Miguel y Kai, en esto de las técnicas también de los animales. Fuimos a la casa, tratamos de acercarnos al perro, pues el perro nos quería tirar encima. Se le ofreció comida, carnita, se acercó, se la comió y se retiró. Estaba en un espacio, en un pasillo donde el perro no miraba ni siquiera pasar otro perro, ni siquiera un humano. Es algo que nosotros lo tomamos como maltrato. Bueno, se decidió también que mejor el muchacho entregara el perrito. Pues el perrito aún es desconfiado, incluso ayer pues lastimó uno de los voluntarios, que es el que lo cuida, ¿verdad? Lo desconoció porque rescatamos un caballo, le cuento, ¿verdad? También es maltrato, sí. Y pues él estaba dándole pasto al caballo una noche y el perro se le lanzó. Sí. Nosotros decimos que fue que lo pensó que era algo otra persona. O sea, anda dañada su manito aquí, pues, y esperamos que se recupere pronto. Estas son cosas que nos suceden a los rescatistas, pero lo hacemos con mucho amor, ¿verdad? Tenemos nuestras manos llenas de cicatrices, va rayadas las piernas y todo. Pero lo hacemos con mucho amor y paciencia, más que todo. Y pedimos que las personas que adoptan los animalitos tengan esa paciencia de comprenderlos a ellos
darle su espacio para que ellos se puedan adaptar. No se adaptan en un día, eso lleva a veces hasta meses para que un animalito se pueda integrar a un nuevo hogar. Es un proceso, y no me canso de decirles a ustedes que son ángeles terrestres, ustedes son ángeles. Hay personas que no son ángeles, pero oscuros. En el caso de esta gente que maltrató a ese animalito, que lo tenía arrinconado y se comía sus propios excrementos, qué pecado. ¡Qué crueldad, Dios mío! Sí. Y Alejandra, tenés la mano levantada, por favor, la palabra. Sí, gracias, Amanda. Volviendo un poco a lo de la ley, con el tema que acaba de hablar Silvia, nos gustaría de que se regulen las adopciones porque, primero, las asociaciones solo se mencionan como un concepto, que es una asociación protectora y ya estuvo. Refugio de animales igual, o sea, la ley empieza con un montón de conceptos, ¿verdad? Pero en ningún momento dice las organizaciones que den una adopción a los animalitos, esta ley los va a proteger, porque la gente cree que nosotros somos autoridad para ir a una casa y allanar. No se puede, porque hemos tenido también un montón de denuncias de personas que nos dicen, hay un animalito que tiene una semana encerrado. La gente se fue de vacaciones en Semana Santa, lo dejó ahí, no le dejó comida, no le dejó agua, y creen que nosotros como organización podemos entrar a esta casa, o sea, como si fuéramos una autoridad policial, y ya, no es así. Entonces, todo este tipo de cosas nos gustaría que se regularan en la ley, porque lo que acaba de decir Silvia, nosotros tenemos un certificado de adopción, que es un documento privado, pero nos gustaría que hubiera un documento que fuera de carácter público, que sea de adopción al dar estos animalitos. Porque Silvia, porque tiene, esta mujer tiene un historial de todos los adoptantes increíble, ¿verdad? Entonces ella sabe a quién le dio este animalito y todo, se le piden las referencias, tenemos como un cuestionario donde las personas llenan, las personas interesadas, y luego firman el certificado de adopción. Pero la ley no nos protege en esto. Entonces nosotros tenemos que ver cómo resolvemos este tipo de situaciones. Porque obviamente se hace una preentrevista y todo, pero las personas a veces dan una cara, y porque incluso visitamos las casas. O sea, nosotros vamos, nos sentamos en la sala con esta familia, hablamos con ellos, pero después solo salimos de la casa y la historia del animal es diferente. Entonces por eso son importantes los seguimientos. Porque cuando perdemos la pista de un animalito por unos días, nos preocupamos y nos ponemos alerta. O sea, yo tengo como un grupo de WhatsApp donde tengo a todos los adoptantes, entonces cuando yo quiero saber de uno, lo busco y le escribo, ¿verdad? Y hay personas que ni siquiera es necesario decirles, ellos están enviando fotitos y cosas así, pero sí, la ley tiene que ser más amplia en este sentido, porque que habemos un montón de organizaciones y grupos de rescate que dan esos animalitos y luego ¿qué pasa? La ley nos tiene que amparar en esto y apoyarnos para tener nosotros un estamento legal y luego poder exigir de esta persona que cumpla con lo que firmó en el certificado de adopción. Esa era una pequeña... No, excelente, Alejandra, y es que se necesitan muchas reformas, se necesita crear una estructura realmente de protección animal y que los animales sean considerados sujetos de derechos, como lo es ya en España, que en España ya no son considerados cosas, sino sujetos de derechos. Esto es un avance tremendo. Y bueno, quisiera aprovechar la oportunidad para que ustedes nos presenten los productos y las campañas que tiene ARI en este momento. Y pues tengo entendido que están promocionando ahorita una camiseta, si mal no recuerdo. Sí, ahorita les voy a mostrar, bueno, esta es nuestra página, no sé si la ven. Sí. Sí, ok. Esta es nuestra página en Instagram, ¿verdad? Organización ARI, ahí tenemos el nuevo integrante de la manada, ¿verdad? El caballito que se logró rescatar este animalito gracias a la alcaldía, ¿verdad? Porque sí, nos apoyaron con transporte y llevarlo hasta el lugar donde él está ahorita. Entonces, esto fue un gran avance también, porque esto fue todo una novela, ¿verdad? Se llamó a un montón de instituciones, un montón de personas, pero bueno, ahí está el caballito y le está pasando bien. Está engordando, está comiendo
pastito verde, como le gusta a ellos. Entonces, esto es en general pues, lo que es nuestra página de Instagram. Nosotros pasamos, cuando nos quedamos sin comidita, pues como comentaba Kenia, tenemos muchas actividades, pero lamentablemente a veces pues el dinerito que se recolecta se va en comida y en medicamentos. Entonces a veces nos quedamos sin nada y hay que pues solicitar el apoyo de las personas que nosotros sumamente agradecidos porque tenemos gente leal, personas que nos apoyan y como conocen nuestro trabajo y saben de nuestra honestidad, entonces siempre nos están apoyando. También tenemos red social en Facebook, ¿verdad? Les voy a mostrar aquí abajito. También lo que tenemos son las mismas publicaciones que tenemos, pues las tenemos allá. Me gustaría que pudieran ver este video que es Glenda. Le voy a quitar el audio para que ustedes puedan ver, pero es una perrita que Silvia ha estado pendiente de ella. La perrita la tenían como ya prácticamente creían que no iba a sobrevivir, ¿verdad? Entonces Silvia ahí metió uñas y logró salvarle la vida a Glenda. Les quiero mostrar, rapidito, antes de mostrarles Ari Shop, que es nuestro emprendimiento como organización Ari, quiero mostrarles este video. Samantha, no sé si me permite, son casi 3 minutos para mostrarlo. Sí, mostrarlo, no hay problema. Ah, perfecto, entonces lo voy a poner acá y lo voy a poner. Ay, sí, qué duro. Hay algunos de los casos. Y ya felizmente adoptado. Qué bueno. Está Wendy. Y todos esos perritos están en Ari. Están con usted. Eso, ahí es la casa de Wendy. Ahí es lo que se mira. Dumbo. Sí. Es una campaña dura de limpieza también. Sí. Ahí están los tiernos. Qué duro. Es inválido ese perrito. Sí. Y todos ellos están en adopción ahora. Están disponibles para adopción. De los que muestra ahí, algunos ya no están, ya fueron dados en adopción, otros pues ya fallecieron por viejitos, por enfermedades. Ese video es un poquito viejito, ¿verdad? Pero quería mostrarles un poco de lo que es Ari, de lo que nos toca hacer. Ese es lo que les decía, de ahí es la casa de Wendy, ahí. Ahorita, Wendy, ¿cuántos perritos en total tiene y gatos? En este momento estamos hablando que hay, entre perros y gatos, creo que hay 25.
Entonces, imagínense con esa cantidad de animalitos la limpieza. O sea, es de estar todo el día con el, la escoba y el trapeador, ¿verdad? No, y aparte también sí. Es dinero. Todo implica dinero porque los productos de limpieza, o sea, no son gratis, ¿verdad? Hay que comprarlos. Sí, entonces imagínense, vaya, en el caso de Wendy y Silvia, salen de su trabajo cansadas, agotadas, y llegan a su casa a hacer aseo, a darles de comer a estas criaturitas, porque estoy 1000% segura que primero comen ellos y luego come Silvia o come Wendy. Primero ellos. Sí. Entonces, es llegar luego de tener una labor, porque no es el, o sea, no es solo a lo que se dedican los animales o solo el trabajo, no. Es una combinación. Hay que trabajar y luego hay que ir a dar amor a la casa, a esta criaturita. Es correcto, es correcto. Entonces, aquí, Ari Show es, pues, lo que le decía, nuestro emprendimiento. De aquí tenemos muchos productos que son donados, otros los hemos comprado, otros, pues, igual personas que llegan y nos dicen, tengan, en este caso, por ejemplo, lo primero que se ve que son unos aritos súper bonitos, pulseritas, esto para una donación de una persona que nos quiere mucho, entonces nosotros los vendemos y luego con este dinero, pues, compramos ya sea medicamentos, comidita o el transporte también, porque, pues, no todas tenemos carro, entonces nos toca transportarnos en taxi, ¿verdad? Y eso las personas no lo comprenden a veces, pero imagínense, de moverse de un lugar a otro en taxi, por ejemplo, hasta el veterinario, a veces son hasta 400 lempiras. Es carísimo, sí. Y cuando no hay dinero en, de fondos, hay que sacar de la bolsa, ¿verdad? Entonces, las personas... Pasó un carro grande. Las personas de Honduras que quieran, pues, apoyarnos, pueden visitar esta página en Instagram, también en Facebook, Ari Shop, y pueden comprar cualquiera de estos productos hermosos. Lo que decía, ahorita está, tenemos este libro, todavía tenemos en existencia, es un libro de una escritora hondureña, Aida Castañeda. El libro se llama Si los perros pudiéramos hablar. Es una historia hermosa. Si alguien no lo ha leído, por favor, léanlo. Es una historia bella, tiene un final feliz, así que no todo es tristeza, empieza triste. ¿Verdad? Silvia dice que leyó la primera hoja y luego se fue al final para no llorar. Pero es lindo, pero es lindo. Sí, tenemos ropita que nos han donado, tenemos también estas pulseras que con una empresa hondureña nos está apoyando y nos da un porcentaje de la venta de las pulseritas, entonces nosotros las impulsamos, tenemos nuestras camisitas que las voy a abrir acá abajo. Estamos sacando nuestra propia línea de camisas, o sea, son, por ejemplo, esta es una idea original de Ari, entonces la sacamos, la vendemos para cualquier temporada, ¿verdad? Y estamos siempre actualizándonos con esto. Tenemos estas de Dog Man también, súper bonitas y son a precios cómodos, 200 lempiras, ¿verdad? Y bonitas. Sí, estas para los amantes de los gatos también. Sí, lindas. Sí, están súper, súper bonitas. Entonces las personas que nos quieran apoyar, aquí por ejemplo, en cuanto a las actividades que nosotros hacemos, Ari se caracteriza porque siempre está en actividades, o sea, Ari no extiende la mano y pide, no. Ari trabaja para, porque amamos lo que hacemos, entonces lo hacemos bonito y lo hacemos bien. Entonces hacemos, por ejemplo, días benéficos, hacemos rifas, siempre ellas están, ahora somos vendedoras también, siempre estamos sí. En actividades. Entonces esta es la de Ari Shop, ¿verdad? Y la de la que les mostraba al inicio, que es la página principal de organización Ari. Excelente. Entonces, ahí están todas las direcciones de Ari, y después abajo de este video vamos a poner los links necesarios y las cuentas, por si los amigos que nos miran en este momento nos ven en diferido, quisieran apoyarnos. Pues cualquier cantidad es bienvenida. Sí, también, por último, mostrarles nuestra página web, ¿verdad? Que estamos como organización Ari, que Samantha al inicio dijo Asociación de Rescatistas, porque así nos hacíamos llamar antes, pero ahora somos Amigos Rescatistas Independientes. Eso muy bien. Ari.
Sí, ARI quiere decir Amigos Rescatistas Independientes. Excelente, sí. Muy buen dato. Yo me quedé con el dato viejo. Sí, muy bien. Pero no, aquí estamos. Entonces, estas, pues algunas fotitos que pueden encontrar en la página, ¿verdad? O sea, la manada, porque la manada somos animales y personas, ¿verdad? Esa es la que completa la manada. Y aquí tenemos algunas, por ejemplo, finales felices, que esta es mi parte favorita, la verdad. Los finales felices, historias de adopciones. Y aquí tenemos algunos casos. Cuando llega un animalito a la casa, eso es hermoso. Y ver cómo estos animalitos cambian la vida de las personas. También porque tenemos, bueno, es que podríamos estar hablando, Samantha, aquí creo, todo el día. Sí. Sobre este tema, pero hay muchas historias de éxito, ¿verdad? Tenemos muchas historias hermosas, las formas de apoyar a la manada es, pues, donando, lo que decías, el gasto de utensilios de aseo, por ejemplo, ese es bastante alto, la comidita. Tenemos una cuenta a nombre de la organización también para donaciones. Otra forma de ayudar, pues, es adoptando, dándole un hogar a un animalito que ha pasado por muchas cosas, maltrato, apadrinar a un animalito, ser casa temporal, porque a veces esa es una de las cosas más difíciles, porque cada casa está bastante llena de animalitos, entonces encontrar un espacio es bien difícil. Y ser voluntario, por ejemplo, estos muchachos nos apoyaron en una feria de adopción, cada uno era como un, ¿cómo le llamábamos? Kenny, acuérdeme, como un... ¿Niñero? Niñero, ahí está la palabra que se me había olvidado. Niñero. Sí, que andaba cada uno un perrito, ¿verdad? También alimentar algún animalito en su zona, porque... Bueno, estamos rodeados de animalitos de la calle. En cualquier esquina que usted vaya, va a encontrar un animalito. Entonces, ponerle un poquito de agua y comida, eso es una gran ayuda. Apoyar nuestras actividades, que siempre las estamos compartiendo en nuestras redes, ¿verdad? Y ahí, pues, están nuestras redes. Compartir y hablar sobre otros, sobre la indiferencia que reciben los animalitos de la calle. También la información es sumamente importante. Entonces, pues eso es el donde nos puede encontrar. También, si se quieren reír, divertirse, nos puede encontrar en TikTok, donde hacemos videitos graciosos de nuestros animalitos, y pues nuestro canal de YouTube también, ahí nos pueden encontrar. Excelente, o sea, no hay excusa como para no ayudar. Hay miles de formas como ayudar. Sí, hay bastantes formas. Exacto, muy bien. Eso, son muy activas, y eso es muy positivo, porque... le dan opciones también a la gente de cómo, si uno puede de una u otra forma, puedes apadrina una esterilización, apadrina una casa cuna, dona comida, dona tal vez utensilios de limpieza, etc. Entonces, aquí hay oportunidades para ayudar, e invitamos a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo dentro y fuera de Honduras para que, pues, apoyemos estas causas. Porque, como ya lo mencionó Alejandra y las compañeras, pues este tipo de causas han sido marginadas, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Las causas y las personas que seguimos este tipo de causas han sido marginadas y nos han tratado como frikis. Entonces, sí, como frikis que nos lo hacemos de hobby, que nos encanta tener, pues, gastar nuestro dinero, o que tenemos dinero de sobra. Y no es así. Voluntad de sobra y amor al prójimo es que hay de sobra. Entonces, los invitamos, los y las invitamos a donar. A donar, ya sea su tiempo, como voluntariado, o comprar algo que les encante de ARI Shop. A mí me encantó el libro. El libro me encantó. Y las pulseras preciosas, y están a un precio bastante cómodos. Entonces, invitadísimos, mis amigos y mis amigas, por favor, no se olviden de donar. Muchísimas gracias, mi querida Alejandra. Y para continuar, una pregunta que quisiera hacerle a Wendy, que la conversamos incluso en el grupito que tenemos, es: ¿con qué frecuencia las personas denuncian ante ARI? O sea, las personas comprenden este concepto de denuncia, porque hay muchos ciudadanos, como dijo Alejandra,
que les denuncia a ustedes, pero creen que ustedes son la autoridad policial. Entonces, pero no acuden directamente a la policía, o lo estoy interpretando mal. ¿Cómo procede la ciudadanía con ustedes, Wendy? Sí, lo estoy interpretando bien, Samantha. Sucede lo siguiente. Sí existe la ley, yo nunca jamás he dicho la ley no sirve, porque la ley sí sirve, ¿ok? Que si hay que hacer cambios, hay que hacerlos, pero también la ley hay que para hacerla, okay, usted tiene que poner una denuncia. Si no pone una denuncia, entonces nadie se va a enterar de lo que está sucediendo. Las denuncias no se ponen por redes sociales, ¿verdad? Las denuncias se ponen en las instancias correspondientes. Pero ¿qué sucede? Las personas no las quieren poner las denuncias. Tienen temor, siempre hay muchas excusas, ¿no? Sucede que nosotros actualmente no contamos con, pues, el tiempo y el personal para decir, bueno, porque a mí me encantaría, Samantha, a mí me encantaría decir, bueno, tengo dos o tres personas que nos estamos dedicando a poder tomar denuncias y nosotras mismas ir a ponerlas allá a las instancias, ¿no? Pero sí recibimos a diario, no existe día que no recibamos una denuncia, no existe. Entonces sí necesitamos esas reformas a la ley y necesitamos que las autoridades, o sea, si bien hay apertura para poner denuncias, pero que las autoridades actúen de oficio. Eso es lo que nosotros queremos, que actúen de oficio con la protección y de lo que está investido el gobierno para poder llegar con autoridad. Porque yo he llegado a lugares y me han dicho, ¿y usted quién es? Y así, incluso hasta una amenaza de muerte. En donde yo me preocupé más por mis animales que por mí, sinceramente. Entonces, ¿qué está haciendo? Y esta muchacha, ¿qué está haciendo aquí, no? Entonces, sí, las autoridades tienen que hacer ese trabajo. Entonces es parte de lo que nosotros estamos pidiendo y proponiendo para este nuevo gobierno, y que también hagamos conciencia, ¿verdad?, en las personas. Para, y hay mucha gente seguramente que tiene problemas psicológicos, psiquiátricos, de drogadicción, no sé, que están maltratando animales. Entonces hay, aparte, o sea, hay varias instituciones de gobierno que están involucradas, y sí recibimos cualquier cantidad. Bueno, el día de ayer recibí uno. Ajá. Entonces querían que yo fuera, o sea, que yo hiciera todo el protocolo, como que yo tengo un camión Animal Rescue y un montón de voluntarios. No, ¿verdad? No fue así. Entonces ya les di las indicaciones, pero esas denuncias se quedan ahí. No pasa nada más. Y eso es malo, eso es grave, porque esos animalitos no están siendo atendidos. Si nosotros realmente nos dedicáramos a esto, creo que sí podríamos resolver algunos casos, pero no podemos, no tenemos tiempo. Exacto, entonces aquí viene una de las grandes propuestas de Ari, ¿verdad? Porque fíjense que hace falta la estructura, o sea, ya está la ley. Y sí, no estamos discutiendo ni criticándola ferozmente. Sí, gracias a Dios, como les digo, que existen, ¿verdad? Ya existe ese peldaño. Y a partir de ese peldaño, pues vamos a construir la estructura. Entonces, sería ideal que existiese incluso una policía animal. Una policía animal, que un sector de la policía que se encargara de este tipo de situaciones y que fuese capacitado como tal. Jueces, fiscales, toda una estructura judicial que fuese concientizado y como le explicás, Wendy, que esté consciente y que no sea necesario en muchos casos que se presente la denuncia, sino que actúen de oficio. Pero si es toral, que la población se dé cuenta que sin la denuncia no se hace nada, no se activa el sistema. No. La denuncia es como ese botón que dice start, comenzar, y empieza el robotcito a funcionar. Entonces, si ese botón no se presiona, que es la denuncia, no se va a saber si funciona o no algo, ¿verdad? Entonces, hay que denunciar. ¿Y qué propuestas tiene Ari para este nuevo gobierno? ¿Cuáles son las propuestas, Alejandra? Aparte, vaya, ahorita, bueno, nosotros tenemos, podríamos sacar muchas de aquí, ¿verdad? Una lluvia de ideas, muchas. Un hospital público animal, una policía animal, un juzgado de protección animal, etcétera. Una estructura judicial animal. Entonces, ¿qué otras propuestas tiene Ari para este nuevo gobierno? Justo, Samantha, lo que usted dijo sobre la policía que esté capacitada para recibir denuncias y para actuar en cuanto a las denuncias de maltrato, porque lo que dice Wendy, o sea, nosotros nos llegan todos los días denuncias. Entonces, tiene que haber un lugar donde la persona sepa que al ir no la van a mandar como
como tirándose la pelotita, vaya, como decimos vulgarmente, porque cuando una persona llama, por ejemplo, al 911, le dan el número de Wendy, o el de Kenia, o el de Silvia. Así es. Hasta estamos, hasta ya tienen ya un catálogo de números nuestros para dárselo a las personas, pero nosotros no somos las encargadas de recibirlo, ¿verdad? Porque no tenemos la potestad para esto, ¿verdad? Entonces, eso sería preparar la educación, pues. La educación en general a las personas, y para esto tendríamos de que tiene que haber alguna clase, algún curso, alguna charla en las instituciones educativas, de todos los niveles. Todos los niveles. Eso es sumamente importante porque ahí nosotros estamos tratando desde la raíz, que es la educación. Entonces, esa es una de ellas. Luego, educar a la policía y educar a todos los entes policiales, a todos los que son seguridad, porque sabemos y conocemos de casos donde la gente llega al Ministerio Público y dice: vengo a denunciar maltrato animal. Que ahí en la ley lo dice, que cuando es maltrato animal debe ir al Ministerio Público. ¿Y qué pasa? La gente se ríe, como es bueno. O sea, lo recibe y se ríe, un animal, un perro, un gato, esto es lo que me viene a decir. Entonces, ese sería otro, de que la gente en realidad, que las instituciones encargadas de recibir las denuncias hagan su trabajo bien, ¿verdad? Otro sería campañas de esterilización masivas. Sí. Eso es sumamente importante, porque si no, nunca vamos a parar con la reproducción de los animalitos. O sea, esto va a ser un círculo que jamás va a acabar. Vamos a rescatar 10, pero van a nacer 50 a la par. Entonces, las campañas de esterilización son otra propuesta, que el Estado hable, el gobierno tenga buenas relaciones con el Colegio Médico Veterinario para que se puedan hacer estas campañas de esterilización. No esperar que vengan del extranjero otras personas, otros médicos, cuando aquí hay gente capacitada para hacerlo. Lo que pasa es que todos tienen un incentivo, y en este caso es un incentivo económico, ¿verdad? La ley habla de exenciones de impuestos para los veterinarios que apoyen a las organizaciones. Pero ¿qué pasa? No se ha creado un consejo que habla la ley, y sin este consejo prácticamente no hay nada. Entonces, lo primerito, la creación de este consejo, nosotros lo habíamos pensado y habíamos hablado como grupo de que de repente este consejo que no existiera, ¿verdad? Porque era el que estaba trazando todo. Pero viendo las cosas y leyendo todas las funciones del consejo, o sea, es todo, es la base de esta ley. No tenemos, la ley tampoco tiene de procedimientos, o sea, no tiene una ley de procedimientos. No sabemos qué hacer, dónde ir, nada. Entonces, esa es otra de las propuestas que tenemos para que pueda pues, funcionar. Las reformas, claro, que las reformas tienen que estar de acuerdo a nuestra realidad, Samantha, porque es cierto, nosotros queremos un hospital público veterinario, pero no hay salud pública para nosotros. Entonces tenemos que estar también, tiene que haber un estudio de la realidad nacional primero, para luego determinar cuáles serían estas reformas, que tiene que estar adaptado pues a las necesidades que existen. Perfecto. Wendy, ¿tienes la palabra? Ok, gracias, chicas. Ahorita, continuando con lo que está hablando Alejandra, nosotros sufrimos una decepción. Nos sentíamos frustradas, molestas, indignadas. O sea, ¿qué hacemos? Ok, sucede que, como dice Alejandra, a veces hay una denuncia. Ya sabemos que hay instancias, que hay ley y toda la cosa. Hay una denuncia o se solicita apoyo de las autoridades. Y resulta que llama a este número. No, es que aquí no es. Del gobierno, ¿no? Llama a este número, no, aquí no es, eso no, que no se puede. Era el caso de un caballo que estaba tirado por Támara y necesitaba ayuda. O sea, no es lo mismo que yo vaya a recoger un gatito que yo vaya a recoger un animal de ese tamaño, ¿ok? Más lo que implica. Entonces, yo me frustré, yo la pasé súper mal, llegué hasta el final y lo que hicieron fue, a mí misma me remitieron con mi misma. Oiga bien, yo llamé al 911 y me dijeron, llame a este número y es mi número. ¡Ah, qué barbaridad! Entonces,
Entonces nadie ayudó, nadie aportó, me pusieron trabas, esto, esto y lo otro. Entonces, por eso pusimos nosotros en un post, ¿a dónde acudimos? ¿A dónde tocamos puertas? La policía, esto, esto, aquello, ¿qué pasa? O sea, realmente, actualmente ya con la ley, no hay, o sea, no hay quien nos resuelva en un caso como ese. ¿Y qué sucede? Durante todo este problema y este proceso, ¿quién sufrió? Porque yo me sentí mal, pero eso es lo de menos. Quien sufrió es el animal y murió de una manera muy dolorosa, muy triste, indigna. ¿Y qué pasó? Cuando ya al final alguien se dignó a verlo, ya estaba muerto. Entonces, eso frustra, o sea, no es, fue una pesadilla, pero nadie, no hubo poder, o sea, yo no sabía ni con quién hablar, a quién más ir a decirle, y me agoté, me cansé, y créame que ahorita con este otro caballito, pues sí estaba igual, como aprensiva, pero no, surgió y todas las cosas se dieron bien, pero no sé, nos sentimos solas, así de sencillo. Es correcto, si es que hace falta una estructura. Hace falta una estructura desde un centro de llamada, un número específico de rescate, Y de resolución. de resolución, ambulancias, aunque se pague un costo, ¿verdad? Pero que exista la opción, que exista la opción que vos llamás y te dicen, sí, ahí vamos. Entonces, porque vaya, por ejemplo, en los Países Bajos existe el servicio de ambulancia animal, pero se paga, pero está la opción. De Entonces, y acuerdo. te dan la opción de pagar a términos, si es posible, a plazos. De acuerdo. Entonces hace falta la estructura. Y yo creo que sí se va a poder presentar o organizar en este gobierno, pues, por lo menos la moción, y se van a conseguir avances. Sí, Alejandra, por favor. Sí, gracias, Samantha. Otra cosa, una pregunta, ¿por qué la gente no denuncia? Bueno, como pasa con todos los delitos, primero es el miedo, ¿verdad? Porque el vecino es marero, porque el vecino es loco y me va a hacer algo, porque yo también tengo mis animalitos y me los puede dañar, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es un punto, ¿por qué la gente no quiere denunciar? Lo otro, vaya, pone la denuncia y digamos que le atinó y se la recibieron y dice la persona, ok, vamos a ir a decomisar este animalito. ¿Dónde lo llevamos? Esa es otra pregunta. Entonces ahí quisiéramos tener el espacio y recibir a todos los animales. Pero Samantha, si nosotros le diéramos acceso para ver cuántos mensajes se reciben al día de denuncias, son infinidad. Entonces, ¿dónde ve este animalito? No hay dónde. Entonces, la denuncia no se puede llevar a cabo, no se puede llevar a cabo el rescate porque no hay un lugar. Entonces, un lugar, un espacio, llamémoslo refugio municipal, ¿verdad? Y que ahí el animalito, cuando sea decomisado, se lleve ahí y el animalito luego pueda encontrar un hogar. Esa sería una opción, una propuesta. Excelente propuesta. Bueno, mis queridas amigas, ya para ir cerrando, estoy agradecida con ustedes por este espacio, por su tiempo y por sobre todo por esa lucha que ustedes están emprendiendo. Bueno, me siento agradecida personalmente y yo creo que la población hondureña también. Fíjense que muchas veces dicen que el profeta, no hay profeta en su tierra, dicen. Y ustedes están siendo profetas en su tierra, en Honduras. Y ustedes tal vez, y la gente de Honduras tal vez no ve el valor de la lucha que ustedes tienen, pero los que estamos fuera sí lo vemos, porque tenemos la opción de comparar los estadios de evolución de cada sociedad. Y ustedes están en otro estado de evolución, porque están comprendiendo, como bien dice Alejandra, bueno, tenemos que primero adecuar hospitales para humanos y después para animales, ¿verdad? Perfecto, muy bien, pero por algo se tiene que empezar. ¿Verdad? Por algún lado, no hay problema. Que si nos dan una veterinaria pública, bienvenida sea, ¿verdad? Entonces, yo las felicito, les doy gracias a Dios por sus vidas y les deseo que cada segundo de su vida sea bendecido con mucha, mucha salud, mucho amor, mucha abundancia, porque créanlo, yo creo en el karma y en el dharma. Todo lo que se hace en esta tierra se paga. O se cosecha, se paga o se cosecha. Y ustedes han sembrado muchísimo en esas almas
porque los animales sí tienen alma, aunque, no, aunque uno diga que no, sí tienen alma. En esas almitas que no pueden hablar, no pueden defenderse, y ustedes han sido la voz, han sido las manos, ese ángel que los rescata y les vuelve la esperanza. Entonces, eso se paga, eso ustedes lo van a cosechar, y tal vez lo están haciendo desde ya, pero van a ver las bendiciones que el universo les trae a ustedes, porque yo lo he visto en otras personas. Entonces, para ir cerrando, me encantaría escuchar la opinión de Kenia, una conclusión de este programa. Y bueno, esta es, como les digo, una invitación de las tantas que vamos a tener, porque vamos a discutir después cuando venga la nueva ley, ¿verdad? Que con su ayuda, pues vamos a promover. Muy bien, Kenia. Bueno, más que todo, pues, creo que en nombre de mis compañeras y de todas las personas, pues, gracias, ¿verdad? Nuevamente. Esperamos que toda la información que brindamos sea de ayuda para ustedes. Decirles de que estamos esperando, ¿verdad? De que las personas se unan, nos apoyen, que se involucren. Porque necesitamos que esto vaya cambiando y creo que por lo mínimo que hagamos es algo. Yo digo que todo suma, aunque a veces lo miramos poco, pero todo suma. Esperamos, van nuevas invitaciones para poder seguir charlando de este tema y como tú dices, esperamos, estamos a la expectativa de este nuevo gobierno, de que nos haya tomado en cuenta y que tome en cuenta todo, ¿verdad? Ya que sí, necesitamos un respiro y pues más que todo decirles gracias y seamos conscientes de lo que hacemos y procuremos hacer el bien. Que pues eso es lo que nos queda, hacer el bien y pues apóyennos, adopten, ¿verdad? Más que todo adopten, queremos seguir rescatando, ¿verdad? Más casos, mientras no se adopten animalitos, no salgan de nuestras casas, no podemos seguir haciendo rescates, pero queremos que las personas sean conscientes. Y creo que de organización ARI, lo que, como decimos, nuestras palabras son rescatar, adoptar y amar. ¿Verdad? Y muchas gracias, Samantha, y muchas gracias a mis compañeras, ¿verdad? Como les digo siempre, las admiro y pues estamos a la orden. Gracias a vos, Kenia. Muchísimas gracias. Silvia, unas palabras de despedida y de conclusiones. Bueno, el agradecimiento, Samantha, porque sabemos que estos programas son muy vistos y pues que ojalá que las personas, aunque sea un poquito de todo lo que hemos hablado, pues tengan conciencia de lo que son los animales. Los animales son seres vivos, son creación de Dios, como lo he dicho siempre, ¿verdad? Que hay personas que nos dicen que estamos locos. Incluso yo digo algo así, me dije, es hasta loca, con ese montón de animales, está frustrada, así me lo dicen. Pues yo soy todo lo contrario, soy una mujer pues bien activa, muy alegre y me encantan los retos, me encanta ayudar a los animales, incluso a los seres humanos, que hay algunos que no se lo merecen, pero también tienen nuestro apoyo, ¿verdad? Y amen los animalitos. Si ustedes, como les digo yo a las personas, ven un animalito fuera de su casa, tal vez anda buscando alimento, agüita, hay que darle, ¿verdad? Yo creo que una librita de comida que alguien pueda comprar y ponerle afuera de su casa, no puedo rescatar este animalito, pero sí lo voy a alimentar, porque nosotros incluso todas, afuera de nuestras casas llegan más animalitos. Ahí va su platito, porque sí, lo hacemos con mucho gusto, y también agradecemos a todas las personas que siempre nos apoyan, ¿verdad? Los padrinos que decimos nosotros, algunas empresas que también de repente nos dicen, les tenemos esta donación de alimento, que eso para nosotros es de un gran agrado, ¿verdad? Recibirlo con mucho gusto. A mí me llaman y me dicen, Silvia, le tengo este alimento. Y dije, Wendy, vamos, busquemos. Nos ayudan con un camioncito prestado para poder ir a traer ese alimento, ¿verdad? Y lo recibimos con mucho amor porque compartimos tanto con las casas cunas que tenemos, con personas voluntarias y también con personas de bajos recursos que se abocan a nosotros solicitando ayuda, que tal vez no pueden alimentar el animalito, pero sí les gusta. Entonces agradecemos, ¿verdad?, a todas las personas y
síganos apoyando y esperamos que este nuevo gobierno pues nos apoye, ¿verdad? Que no solo sea un bla bla, ¿verdad? Sino que cuando ya estén sentados y nos digan, sí, miren, aquí está la propuesta, aquí está lo cumplido, ¿verdad? No solo que se quede traspapelado, ¿verdad? Queremos un cambio ya en nuestro país. Y más que todo, pues, en la educación, empezando desde el niño más pequeño, como dice la Biblia, instruir al niño en su camino. Entonces, empezar desde ahí para que ellos puedan amar a los animales, que nos den la oportunidad de ir a las escuelas, más que todo, donde es el inicio del desarrollo de la mente de un niño, saber que un animalito no se maltrata, ¿verdad? Entonces, eso queremos nosotros y pues ojalá pues todas las propuestas sean cumplidas, ¿verdad? O por lo menos una que nos apoye una persona. Gracias de antemano y pues rescata, adopta y ama. Muchísimas gracias, Silvia. Wendy, ¿tus conclusiones? Conclusiones, pues muy contenta, me encantó esta reunión. Me gusta que seamos mujeres que realmente luchonas, que estamos haciendo algo bueno por el país. No solamente es estar pensando qué hacen por mí, pobrecita yo tengo este montón de problemas. Nosotras dejamos los problemas a un lado cuando hay que solventarlos o sentirse mal, pero allá. Con nuestra labor, tanto en nuestros trabajos como con esto que nosotros hacemos, nos olvidamos de ellos. Somos fuertes y tratamos de manejarlo así. Entonces, pues en conclusión, pues me siento contenta. El proyecto que ustedes manejan lo admiro, de verdad lo admiro. Me siento identificada incluso con eso. Vamos a estar aquí hasta donde Dios nos permita, haciendo esto con mucho amor, con mucho cariño. Y pues estamos a la orden, ¿verdad? Me encantó mucho la reunión. Y pues bueno, las personas que están viendo esto, pueden ayudarnos, pueden seguirnos o pueden difundir este mensaje. Es una buena forma. Tal vez allí donde, no es, donde está esa persona no puede ser mucho, pero sí puede difundirlo y puede de boca a boca hacerle conciencia a las personas. Eso, con eso ayudaría bastante. Muchas gracias y pues un honor para mí. El honor es mío, mi querida Wendy. Muchas gracias. Alejandra. Bueno, pues sumamente agradecida siempre, Samantha, porque pues desde que tuvimos la oportunidad de conocernos tras pantalla, ¿verdad? Porque solo así, pero siempre ha tomado en cuenta a Ari, la labor de Ari, y eso a mí me llena de mucha alegría de que tomen en cuenta lo que, pues, lo que estas mujeres están haciendo. Ari, no solo somos nosotras cuatro, Ari, como lo dije, forma parte los animalitos y forma parte otro voluntario que no están aquí en pantalla, pero son seres humanos increíbles. De verdad que yo me siento sumamente orgullosa y cada vez que alguien dice Ari, cada vez que alguien repite Ari, a mí se me infla el pecho de alegría, en serio. Fue un conversatorio agradable que espero de que las personas pues hayan quedado, pues yo sé que hay más dudas, pero al menos con los temitas que se tocaron, ¿verdad? Se haya quedado claro y que haya servido, que este sea un nuevo conocimiento para las personas que, pues, que nos han visto y nos han escuchado, ¿verdad? Entonces, Samantha, siempre lo mismo, estamos a la orden para cualquier cosa que podamos hacer en conjunto, ¿verdad? Y siempre vamos a estar disponibles para este tipo de actividades. Así que muchísimas gracias. Las personas que siguen la red, la verdad que son unas personas muy lindas, de verdad. Saludos a todos. Gracias por los mensajes. Estuve viendo en el en vivo. Muchas gracias a las personas que han comentado. Y bueno, que todas tengan un feliz fin de semana que ya se acerca. Muchísimas gracias, mis queridas amigas y hermanas. Y esta es la primera, pero no la última invitación. Como les digo, vamos a estar viéndonos y la segunda invitación será para analizar la reforma a esa ley. Ya lo verán, yo tengo fe. Y la palabra tiene poder. Vamos por más y por mejor. Las quiero mucho, las abrazo y las admiro. Muchas bendiciones, mis queridas hermanas. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Adiós. Muchas gracias.